Hola, buenos días, Ariel. Y sí, la verdad que estuvimos colaborando con algunas actividades en torno a la visita del intendente de la capital, el doctor Alberto Paredes Urquiza. Mi trabajo se debió únicamente a una cuestión institucional educativa. En torno al equipo que me solicitó la colaboración, al equipo de la diputada, la licenciada Sonia Torres, que tienen una labor muy interesante en el trabajo con la Subsecretaría de Desarrollo, perdón, de escuelas municipales en la capital, una cuestión que nosotros no la tenemos, acá no tenemos escuelas municipales, pero ellos han desarrollado, tienen una labor social, educativa, muy interesante y un trabajo digno de. Primeramente, en horas de la mañana hemos ido a la escuela especial y ahí hemos estado reunidos con la directora, con su equipo docente, también con la gente de administración y servicios generales. El doctor se interiorizó, es decir, de las instalaciones, recorrió el lugar y bueno, y algunas cuestiones que la licenciada Sonia Torres, al haber estado en los equipos técnicos del Ministerio de Educación, tiene mucha experiencia y en cierto modo conocedora de muchos programas que llegar acá al departamento y ver la realidad, se dio cuenta de que había una brecha muy importante entre las escuelas especiales en lo que se desarrolla en Capital con lo que sucede aquí, particularmente en el departamento. Básicamente se habló sobre una política más inclusiva para estos chicos con capacidades diferentes en torno al desarrollo de formación profesional, es decir, fortalecer algunos trayectos que ellos tienen en la escuela especial para darles una salida laboral y una inserción mejor en la vida social de estos chicos, que esta escuela especial tiene la terminalidad únicamente hasta el sexto grado, es decir, hay un acuerdo para trabajar con la modalidad de jóvenes y adultos terminalidad primaria para incluir el séptimo grado y también incluir otros talleres de formación profesional. Es decir, en otras ciudades, por ejemplo, estos chicos, por ejemplo, trabajan en hoteles, tienen cuestiones de emprendimientos de gastronomía, carpintería, bueno, y esas cuestiones acá no sucede con los chicos, sino que están relegados un poco o cumplen determinada edad y quedan ahí en el seno de la familia. Y ya no los mandan a la escuela, ¿sí? Por un lado fue eso, y por el otro lado también trabajar una de las cuestiones que les manifestaba la directora y el equipo es la urgencia y la necesidad de la escuela especial de contar con un gabinete psicopedagógico, ¿sí? Integrado por una psicopedagoga, una psicóloga, una fonoaudióloga. Por ahí los turnos son muy esporádicos cada vez que vienen aquí los especialistas al hospital o cuando llegan a venir cada 3 meses, cada 4 meses de los equipos de La Rioja. Es decir, no se puede desarrollar un trabajo continuo con estos chicos para un mejor diagnóstico, ¿no? Y poder trabajar mejor en sus capacidades diferentes. En el Templo de Elim también otro contexto muy sensible que le ha que les ha llamado la atención y les gusta trabajar a la diputada Sonia Torres es esto de las modalidades, porque tanto escuela especial es una modalidad especial, como lo dice la palabra, ¿no? Y la terminalidad primaria que se desarrolla las unidades educativas en el Templo Elim. Acá en Chepes hay varias unidades educativas de terminal de primaria que funcionan en diferentes lugares, en uniones vecinales, en la ex-114, en el SIC, pero particularmente por cuestiones de agenda del doctor únicamente se visitó el Templo Elim. Sí, ya estamos en la cuarta fecha, ya empezamos ya el descuento, digamos, de las fechas últimas, que ya quedarían dos para terminar, así que bueno, empezamos el reencuentro, dijo. Fernando, ¿a qué hora está previsto? ¿Qué día? Bueno, el domingo está previsto el domingo, va a estar abierto el circuito a partir de las 10 de la mañana y la primera carrera de los niños, la escuelita que se llama, de los mini cuatri, va a estar alargándose a partir de las 15 horas. La intención era en un primer momento hacerlo nocturno, pero el tema por ahí de que cambió rápidamente el clima obligó a la modificación de horario, ¿no? Sí, por eso hemos modificado, porque ya las noches están muy frescas y bueno, y pensando de noche se empieza a hacer a las 11 de la noche, que ya es mucho el frío para la gente que va, ¿no es cierto?
La idea de las 10 de la mañana es para que la gente que quiere ir a compartir algún asadito, algo, lo pueda hacer. Sí, sí, para eso es, por eso va a estar a partir de las 10 abierto. El que quiere ir a comer el asado, están los asadores, todo dispuesto para que lo puedan utilizar. Fernando, ¿qué categorías están cogiendo? Y bueno, las que están por puntaje son las dos escuelitas de 50 cilindradas, las dos de 110, la estándar y libre, 150 y los cuatri. ¿Están viniendo competidores de otros lados, digo, de otras localidades? Sí, sí, están viniendo los chicos de San Juan, de Caucete, y de la parte de La Rioja también hay unos competidores que están compitiendo. La idea es terminarlo dentro de un mes y medio aproximadamente. Y sí, más o menos para los primeros días de julio hacer la entrega de premios, ya para que quede terminado este campeonato, para esperar el nocturno otra vez. ¿Se comienza a pensar en algún campeonato de invierno o van a esperar que mejoren los días? No, por el asunto del rally también vamos a esperar que sea un mes, dos meses, vamos a dejar quieto y de ahí ya vamos a empezar para, empieza después de septiembre, empezar si se puede hacer de nocturno otra vez. El tema de las posiciones, ¿cómo están? ¿Están parejos? ¿Está abierto todavía el campeonato en todas las categorías? Sí, no, hay muy poca diferencia en los competidores porque ya que están siendo muy parejos todos, así que todavía no está dicho nada, todos tienen posibilidad todavía. Bueno, Fernando, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes también. Efectivamente, ya en la etapa final de la construcción de este edificio, que vamos a apurar algunas gestiones que faltan para que rápidamente esté en condiciones que los chicos vengan acá, especialmente la parte de talleres. Aunque confirmo que la fecha formal de inauguración va a ser el día 28 de mayo, el día del departamento, pero bueno, quedan días, pero también hay que ajustar todos los detalles para que lleguemos bien. Es un edificio con condiciones insuperablemente mejores que las que actualmente estos chicos vienen estudiando, y que pretendemos que estas mejores se materialicen también en mejoras en su educación. Ministro, pero los talleres van a empezar a funcionar tal vez antes del 28. Sí, si podemos ajustar las cuestiones que faltan, sí, porque es principalmente en talleres donde tienen dificultades los chicos. Además, para terminar la obra hubo maquinaria, tuvimos que mudar maquinaria de los talleres que actualmente se están usando a estas instalaciones, con lo cual, con esa maquinaria, los chicos hoy, si no se mueven acá, no pueden trabajar. Así que vamos a aspirar a que los talleres los pongamos en funcionamiento lo antes posible. Viajando ya a Totoral por el tema del festejo del centenario de la escuela. Efectivamente, 100 años de la escuela, acompañando. Y por la tarde vamos a otro festejo en el departamento Ángel Vicente Peñalosa, en la escuela de Tama, que también cumple 100 años. Así es, haciendo una recorrida de obra aquí en lo que es el nuevo edificio de la escuela de PET. Bueno, con la alegría de ver cómo ha ido avanzando todo esto durante el transcurrir del tiempo. Recordamos con el ministro cuando ingresamos acá cerca de la manzana donde está la escuela, el momento cuando se instalaba la piedra fundamental. Y bueno, la verdad que con asombro y con mucha alegría vemos cómo ya el edificio está erigido, cómo está de pie. Y bueno, como lo ha dicho, ya ultimando detalles para tratar de acondicionarlo, que se puedan ya comenzar a dar los talleres prácticamente en estos próximos días, teniendo en cuenta las condiciones en las que están hoy actualmente los talleres. Y con la certeza ya de que el día 28 de mayo será la inauguración formal del edificio. Pero esto viene de mucho tiempo atrás. Acá ha habido mucha gente, que incluso algunos ya no están, como el exdirector Juan Marino Siose, como el profesor Raúl Fernández, que han sido ellos, digamos, los promotores, los gestores de la consecución del terreno, la organización con los padres, con los docentes, en la búsqueda de este edificio educativo. Bueno, nos ha tocado la suerte a nosotros de estar en el momento justo para acompañar en lo que es la elaboración del proyecto de obra, la búsqueda de los fondos, y poner mayor énfasis en que este fuese el edificio educativo que se tenía que construir en los Llanos Riojanos, en la provincia de La Rioja. Bueno, lo ha dicho el ministro, es el único edificio que se ha estado construyendo en estos 2 años de gestión, del actual gobernador Sergio Casas, y bueno, trae una solución por demás importante a nuestro departamento. Sí, exactamente, eso siempre lo recalcamos, el cual, como lo dijo él, trabajar en conjunto es a donde podemos conseguir lo que realmente nuestro departamento necesita, así que me pone contento esto. Yo soy de la escuela técnica y es más, en campaña lo dije que voy a presentar un proyecto a donde los chicos que ya tengan para hacer la práctica, a ver si se lo puede hacer en distintos edificios o en algunas empresas de nuestro departamento, así ellos ya
van saliendo directamente y ver si se les consigue por entre medio de eso, a través de su trabajo, es conseguir las herramientas que el día que vayan a salir del colegio ya tengan sus propias herramientas. Sí, exactamente, sí, eso estamos con el intendente estuvo trabajando y bueno, también nosotros hemos colaborado y de la Cámara de Diputados le van a entregar unos diplomas y una computadora hoy en día, así que, y también está la ley de interés provincial y cultural de la escuela.